Este martes se inauguró en Managua la Semana del Cine Centroamericano, el Festival Ícaro, en el que 17 películas nicaragüenses compiten en las categorías de corto y largo documental, así como en corto de ficción, animación y cine experimental. Esta edición es dedicada a Luis Lucho Fuentes, legendario sonidista que descolló en el audiovisual nicaragüense con la generación DinCine. Los resultados de las películas ganadoras, que luego competirán a nivel centroamericano, se darán a conocer el próximo martes. Una de las cosas más llamativas de esta competencia es que por primera vez hay más producción de cine nacional de ficción que documental. El ciclo se inauguró con la presentación del documental Los Ofendidos, de la cineasta salvadoreña Marcela Zamora Chamorro, una película sobre las profundas heridas que dejó la represión durante las guerras civiles de Centroamérica. Marcela Zamora registra el testimonio de 4 luchadores sociales que fueron brutalmente torturados en su país, en El Salvador, en los años 80, entre ellos su propio padre, el dirigente político José Rubén Zamora, pero también entrevistó a sus torturadores, militares, exmilitares y exagentes de la policía. Y el resultado es una película conmovedora sobre la relación entre la memoria y la impunidad, en la que los torturados, los ofendidos, lejos de pedir venganza, piden que se conozca la verdad. Y para conocer más sobre el Festival Ícaro, están con nosotros Marcela Zamora, directora de Los Ofendidos, Marta Clarisa Hernández, coordinadora de este festival. Buenas noches, Marta Clarisa. Marcela, gracias por estar con nosotros. Buenas, ¿qué tal, Carlos Fernando? Gracias. Antes de hablar sobre las películas nacionales que están en competencia, me gustaría que Marcela nos cuente sobre Los Ofendidos. Veamos el tráiler de esta película que obtuvo el premio Ícaro al mejor largometraje documental 2016. Yo no sé dónde llevaron a María Esther, pues, pero a mí me llevaron a una de las celdas que habían en la parte superior del edificio de la Policía Central, que era una celda adentro de otra celda. Ah, ya sé. Párese usted en medio para ver cómo es de... Por ahí los metían y ahí tenían que estar... Solo parados. Solo parados. Solo parados. ¿Y a esa gente cada cuánto le llevaban comida? No se les daba. Y como en ese tiempo llegaban a preguntar por él y aquí no está y no se daba información. ¿Y cuando los encontraban muertos, qué hacían con ellos? Y los a botar en la noche. Aquí deben de estar los cuartos de tortura. Exactamente. Cabal, salí yo no acá. Aquí habían unas pilas donde lo metían a uno a hacer la tortura. Y todo esto de acá. Sí, esto era. Me amarraron los dedos con unos alambres. Que los alambres se me metieron a los dedos. Ahí fue donde me cortaron los dedos con ese alambre. Así colgado ellos decían que jamás iba a volver a curar. Esa noche recuerdo que empezaron las torturas y los golpes. Me llevaron desnudo a un lugar y ahí empezaron a golpearme. Y fueron, ahí fueron muchas de las torturas. Y... Son algunas imágenes de Los Ofendidos. Marcela, en la mayoría de los casos, los perpetradores de esta clase de crímenes los guardan para siempre, quedan en la impunidad. ¿Cómo lograste que los torturadores se confiesen literalmente ante las cámaras de cine? Fíjate que fue bien difícil. Yo intenté, bueno, en El Salvador no hay una tradición oral de contar la memoria histórica. En El Salvador los torturadores y los miembros de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional o de la PM se fueron la mayoría del país y si están en el país no hablan y no cuentan que fueron parte de estos grupos represivos, ¿verdad?
y en los 70s, 80s en El Salvador. Entonces yo comencé, cuando terminé de hacer el primer corte, que ya tenía todos los victimarios, me di cuenta que sin el testimonio de un victimario, tenía todas las víctimas, sin el testimonio de un victimario iba a aparecer un cuento chino como el que cuenta la izquierda, ¿verdad? En el país, que dicen que cuenta la izquierda, ¿verdad? Entonces me puse a buscar el torturador y toqué muchas puertas, hablé con muchos de ellos y la mayoría me decía que ellos ya eran católicos y que Dios ya los había perdonado y que no tenían por qué remover eso. Hasta que llegué a este torturador que me dio la oportunidad de escuchar su testimonio y a través de él me di cuenta que la repetición de la historia no estén las víctimas, estén los victimarios. Las víctimas no van a repetir la historia, pero quienes pueden repetir la historia son los victimarios. Y a quienes menos estudiamos nosotros en la historia, es a los victimarios. Una de las escenas más conmovedoras de esta película es cuando conversas con tu padre, cuando hablan sobre las torturas que él padeció. ¿Cómo llegan ambos a esa decisión? Fíjate que fue bien difícil porque yo comencé el documental sin él, porque tenía pena. O sea, no sabía cómo preguntarle, no sabía cómo decirle. La verdad sí, tenía miedo de incomodarlo, tenía miedo de yo no entender, de quedarme mal yo, no sé, me costó mucho. Pero luego mi madre siempre me empujaba a que le preguntara sobre sus cosas y sobre todo sobre este momento. Pero yo siempre le decía, mejor no, mamá, dejémoslo tranquilo. Hasta que mi madre muere. Entonces yo ahí me quedé como con esa deuda con ella y tengo que ir. Y me fui a Nueva York, a donde él vivía, y le dije, tenés que contarme esta historia y ser parte de mi documental. Eso es lo que quería mi mamá. Y pues accedió y fue muy fuerte. ¿Cómo se vio esta película o cómo se está viendo en El Salvador? Alguna gente cuando se tocan estos temas dice no hay que remover las heridas del pasado porque esto alienta la confrontación. Fíjate que en El Salvador ha sido toda una catarsis porque el tema de la tortura en El Salvador es tabú. Además es un tema que no entró en la Comisión de los Derechos, la Comisión de la Verdad. Los casos de tortura quedaron por fuera. Entonces los casos de tortura no se hablan ni en los libros de historia, en nada, tabú. Entonces es la primera vez que se habla a nivel masivo, porque hay comités de torturados, pero que no tienen tanta atención. Es la primera vez que se habla a nivel masivo de un tema tan duro como es la tortura. Y el día que nosotros hicimos la premiera, al día siguiente me saturaron el correo, el Facebook, todos los medios de gente de mi generación diciéndome, gracias por tener la valentía, por preguntarle a tu padre esto, porque ahora yo puedo llegar y preguntarle al mío. Gracias por tener la valentía, porque yo ahora puedo preguntar qué pasó con mi madre, qué pasó porque ella no está aquí, porque está desaparecida. Entonces ha sido increíble, cada vez que le hemos proyectado se ha topado, la gente habla, es una discusión muy buena porque además el documental no incita a la violencia, el documental incita a una reconciliación pacífica y oral, ¿verdad? Contémonos las cosas y veamos qué es lo que pasa. ¿Cómo se vivió aquí en Managua la presentación de esta película? Estas son historias que ocurrieron en El Salvador de perpetradores de violencia, de víctimas, de ofendidos, pero en Nicaragua está flor de piel, es parte de nuestra historia nacional. El día que se presentó en el cine, ¿cómo se vivió? Mira, yo podría decir que fue una noche mágica. Sabíamos que para Marcela también era muy importante presentarla en Managua porque es también mitad nicaragüense. Y creo que el público la recibió con una gran bondad, diría yo. Y un gran agradecimiento. A mí personalmente me dio mucha satisfacción el hecho, por ejemplo, de ver mujeres de mi generación, de nuestra generación, Carlos Fernando, hablando de eso le pasó a mi mamá, o eso le pasó a mis hermanas, o violaron a mi hermano, o a mi primo, a mi novio, etc. Pero había también gente de la generación de nuestros hijos, chavalos entre los 25 y los 35 años, que se acercaban a mí y me decían, yo quisiera que me la presentes, pero mejor no, porque no puedo parar de llorar. Yo sé que a mi papá le pasaron cosas así en la dictadura de Somoza y no me he atrevido a preguntárselo. Entonces fue mágica, fue una noche mágica. Yo siento que fue una noche. Leonor Zúñiga, esta muchacha documentalista, jovencita, me decía una frase que a mí me encantó y me dijo, gracias por poner este documental, y a mí me destapó el cerebro. Ese es el tipo de cine que yo quiero hacer. El cine nacional que está en competencia,
hay más esto, en esta ocasión, propuestas, proyectos de cine de ficción que cine documental. ¿Qué significa esto? ¿Es una tendencia nueva del cine nacional? Mira, fíjate que es bastante sintomático. Esta decimotercera edición tiene varias cosas particulares. Son 17 piezas en competencia, de las cuales 8 o 9 son cortos de ficción, hecho por gente joven, de gente que es la primera pieza que están haciendo, en algunos casos la segunda pieza que están haciendo, pero también es una competencia nacional donde hay piezas de gente de la generación InCine, de la generación de los años 90, el 2000, y de gente muy muy joven. No sé si será una tendencia, digamos, el hecho de querer ahora hacer más cine de ficción que de documental, que es la tradición del cine en Nicaragua. Pero sí, creo que la gente más joven, eso ya lo venimos viendo desde hace 3 ediciones, la gente más joven está queriendo contar sus historias a través de la ficción, y no a través del documental. ¿Quién es el jurado? El jurado esta vez está formado por Alejandro Martínez, que es un cinematógrafo nicaragüense y productor graduado en Los Ángeles. Enrique Saborío es un costarricense, publicista, director creativo, y Diego Calva, que es un actor mexicano, es coprotagonista de la película Te Prometo Anarquía, dirigida por Julio Hernández, que es el cineasta centroamericano de mayor proyección en este momento en el mundo. ¿Y las películas ganadoras van a competir a nivel centroamericano? Exactamente, las películas que el jurado decida que van a representar a Nicaragua van para Guatemala, al Ícaro regional, que se da en noviembre. Los resultados de quiénes son los seleccionados son este martes, el próximo martes 29, en la Alianza Francesa, a las 7 de la noche. ¿Cómo se hace cine en Nicaragua, en El Salvador, en Centroamérica? Vos tenés ya una trayectoria, bueno, buena parte de tu obra ha podido ser vista en una retrospectiva en este festival. ¿Cómo se produce cine? Con las uñas. Fíjate, como la película de Tania Romero. Sí, con las uñas se produce cine aquí. Mira, yo creo que los cineastas estamos un poco abandonados, creo yo. Necesitamos más apoyo, y no solo de gobierno, necesitamos de la empresa privada, necesitamos esa CRC, que no sé si existe aquí también, que es poderte quitar impuestos donando dinero, y puede ser para los artistas, como hacen en México, en Brasil, en Colombia, todo esto. Yo hago cine, y creo que la mayoría lo hace así, con fondos de afuera. Yo hago cine con fondos de afuera. La única vez que me atreví a hacer cine con un fondo centroamericano no me fue bien. No me fue nada bien. Entonces, creo que está muy incipiente. No hay industria cinematográfica en Centroamérica. Están haciendo ahora. Hay muchos cineastas haciendo cosas buenas, pero hace falta escuela. Hace falta mandar a estudiar a los chavalos afuera, aquí, en Guate, en todos los países de Centroamérica. Entonces, creo yo que estamos queriendo sembrar, cortar manzanas de un árbol que no está sembrado. Y la producción nacional, Marta Clarisa, hay jóvenes que se han formado, mencionaste a Alejandro Martínez, otros que han ido a escuelas de cinematografía en México, en Cuba, en Argentina, en diferentes lugares. Exactamente, sí, la formación, digamos, la academia y la formación cinematográfica para aprender el lenguaje cinematográfico en Nicaragua está apenas empezando, con el CNEAC, que es el Centro de Enseñanza Cinematográfica, que está adscrita a la Cinemateca Nacional, que es donde están dando talleres de formación técnica. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Marcela, que lo que pasa es que es muy difícil irse a estudiar al extranjero, porque la carrera de cinematografía es muy cara. Pero cuando alguien ya tiene un proyecto, tiene una buena idea, encuentra, digamos, apoyo en el sector privado en el país. Las mismas dificultades que hay en todo Centroamérica. Sí. En Nicaragua hay algunas empresas como Movistar, por ejemplo, que sí están contribuyendo a la producción de cine. Pero creo que hace falta que la ley sea efectiva, la ley de cinematografía, que está aprobada, que está legislada. Creo que hace falta que pueda haber, como dice Marcela, una apuesta económica, fondos para el apoyo de la cinematografía. Pero solo también una cosa, que
tiene que haber ese apoyo porque hay cineastas buenos en Centroamérica. Entonces claro, necesitamos que crean en nosotros. Hay muchos cineastas que estamos sacando el cine de Centroamérica en el mundo. Es un buen cine, y te lo puedo decir, en cada país de Centroamérica hay cineastas increíbles. Necesitamos el apoyo de la gente para nosotros poder seguir haciendo ese buen cine. Bueno, tu trabajo habla por su propio sí, peso. A propósito, los ofendidos que ha generado pues esta ola de expectación en Nicaragua cuando se presentó en la sala de cine, anteriormente ha sido presentada en locales pequeños, ¿está disponible al público? ¿Los nicaragüenses lo pueden ver de alguna manera? Sí, fíjate que la semana pasada sacamos el DVD porque estuvo en festivales, estuvo más de 30 festivales en el mundo entero ganando premios y todo, y ya la semana pasada sacamos los DVDs y ahorita estamos en gestiones de subirla a la web para que se pueda ver, pagar por ver. Pagar por ver, pues. Y yo vuelvo en diciembre y vuelvo con muchos DVDs para que se puedan también distribuir aquí. Y la queda, sí, la vamos a presentar todavía en el contexto del festival. Se va a presentar en los barrios, en el Parque Luis Alfonso Velázquez y en Bataola Sur, porque de lo que se trata es justamente poder mostrar el cine de Marcela y el buen cine en general, digamos. Gracias, Marcela. Marta Clarice, esperaremos los resultados del jurado en la selección de las mejores películas de cine nacional que competirán en el Ícaro Regional. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidenciales.